Sí, empiecen de una vez y liberen ya al país de la banda de narcotraficantes. Así estamos iniciando lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Y lo más destacado es lo siguiente, atención. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero debe honrar sus obligaciones contractuales con Venezuela en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. De eso hablarán los analistas hoy en el programa. Por otro lado, el régimen de Maduro confirmó que la oficina de PDVSA en Moscú será abierta este mes, otro punto que tocaremos. Maduro anuncia inversiones por 7.700 millones de euros para la explotación minera. En otro titular tenemos que con la bendición del dictador, el grupo terrorista ELN gana cada vez mayor presencia en Venezuela. También hablaremos de ese punto. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, afirmó que tiene contacto con parte de la oposición venezolana. Por otro lado, Freedom House colocó a Venezuela, Nicaragua y Cuba dentro de los países con menor libertad de expresión. Dentro de los países con menor libertad de expresión. El expresidente José Mujica habló del garrote de Nicolás Maduro y sugirió una negociación como única salida a la crisis de Venezuela. Y venezolanos detenidos en cárcel de Trinidad Tobago llevan 3 días en huelga de hambre. Así estamos comenzando, señores, este espacio con la historia de las últimas 24 horas a través de YouTube Bravo 24. Suscríbase en nuestro canal, es completamente gratis, YouTube Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Vamos a agradecer a las personas que también hacen posible este espacio, como es el caso de Ángela Sago y su nuevo trabajo que se llama En nombre de los pobres los multiplican. Lo consiguen en Amazon. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, también en Amazon. Y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, también en Amazon. De Attitude and Swear, ellos hacen posible 24 horas por Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Les habla Napoleón Bravo. Mi Twitter es arroba Napoleón Bravo y en Instagram también. Y les invito para que se metan en nuestra página www.lomejordenuestravida.com. Todo pegadito, lomejordenuestravida.com. Allí van a ver los videos de las canciones que estaban de moda un día como el que ustedes estaban viendo la página, sea hoy, si la están viendo hoy, mañana, pasado mañana, etcétera. Además, los momentos estelares del deporte de ese día, el tráiler de las películas que están de moda, entrevistas interesantes. Realmente es una página diferente que les va a entusiasmar. La producción general, quien les habla, Napoleón Bravo. Cuando un niño no se puede operar, es gracias al bloqueo. Esto es mentira y aquí te lo vamos a demostrar. En el año 2014, el régimen de Nicolás Maduro, que ve un guiso en todas partes, creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Desde entonces, responsable de tramitar los casos de pacientes venezolanos que, vía convenio con PDVSA, viajaban a Italia a someterse a estas cirugías. Pero una investigación de la Asamblea Nacional demuestra que, desde 2015, ya existían trabas con este convenio y que desde el 2016 había pacientes esperando viajar a Italia para someterse al tratamiento. Peor aún, el último paciente que llegó a Italia a través del convenio fue en el año 2018. ¿Y adivinen qué? Todavía no habían ocurrido las primeras sanciones a PDVSA. Así llegamos a 2019. En abril de este año, las madres de 30 niños en el JM de Los Ríos suplicaron a las autoridades del régimen madurista que reactivara el plan de trasplantes. Todo se paralizó y nadie nos dice nada. Pero sus súplicas no fueron oídas y los niños comenzaron a morir. Y Jorge Arriaza, una vez más, mintió y dejó más claro que nunca que la muerte de niños esperando un trasplante no es por las sanciones. El documento que mostró Arriaza lo que reseña es una deuda que tenía PDVSA para el año 2018 con la Asociación de Transplante Italiana. Pero las primeras sanciones contra PDVSA llegaron en enero de 2019. Peor aún, si de verdad hubieran querido salvar la vida de esos niños, hubiesen apelado a la excepción por razones humanitarias y que el régimen ya ha usado antes para, por ejemplo, importar semillas de la
industria agroalimentaria. La única verdad es que han llegado al extremo inenarrable de dejar morir niños para victimizarse ante el mundo, culpar a las sanciones y seguir protegiendo las fortunas milmillonarias que han hecho a costa del sufrimiento de los venezolanos. Por respeto a los que han fallecido, hagamos que la verdad triunfe. La muerte de niños esperando trasplante no es culpa de las sanciones. Esa es la terrible realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela. Exactamente esa es la terrible realidad. Bueno, y les decíamos que posiblemente la noticia más importante que tiene que ver con Venezuela y que está dando la vuelta al mundo son las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, asegurando que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, solamente que debe honrar sus obligaciones contractuales con el país, de las cosas, de los todo el material bélico que ha vendido. Vamos a ver cómo analiza esta información un reconocido analista internacional como es Orlando Goncalves. Adelante, Orlando. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte, igual que a toda la audiencia. Efectivamente, el presidente Putin declaró que en Venezuela Rusia no tiene bases militares, pero que tiene que darle cumplimiento a los acuerdos y a los contratos de mantenimiento de los equipos que él vendió. Bueno, eso pareciera ser real. Evidentemente no hay bases rusas. Lo que no está claro es qué cantidad de personal ruso está dentro de Venezuela. No está claro la calidad del personal. Se habla de, por ejemplo, una empresa privada que provee mercenarios y que habría 400 mercenarios en Venezuela que son parte de los círculos de seguridad para el usurpador Maduro. Entonces, esto es parte, si bien no tiene bases, efectivamente, pues sí tiene personal y mucho en Venezuela, y lo tiene desde hace años. Y más que darle cumplimiento al mantenimiento de los equipos que vendió, quizás también sea para varias otras cosas. La primera, para cobrar la factura, como un elemento de presión, estando dentro de Venezuela, para cobrar lo que el régimen usurpador le debe. Lo segundo, para enviarle un mensaje a los Estados Unidos, diciéndole, a ver, tú no estás aquí, yo, Rusia, sí estoy en Venezuela y estoy detrás del coltán y detrás del tori, y tú no estás. Así que puede haber parte de eso, como lo hemos comentado en otras oportunidades. El juego geoestratégico ha cambiado y la política ha cambiado, y esto puede ser parte de la fanfarronada diplomática que haya hecho el señor Putin para tratar de marcarle la cancha a los Estados Unidos. ¿Hay bases militares rusas? No. ¿Hay muchos rusos en Venezuela, militares y mercenarios? Sí. Así que, ¿cómo se interpreta? Bueno, una fanfarronada más, pero además una jugada diplomática dentro del cambio de la geopolítica mundial. Bueno, audiencia, nos seguimos viendo. Gracias al analista internacional Orlando Goncalves. Decíamos que otro de los titulares que interesan en especialmente a Venezuela es que el régimen de Maduro anunció la apertura de la oficina de PDVSA en Moscú. Vamos a ver cómo analiza la información un economista y quien fuera alto ejecutivo de PDVSA cuando PDVSA era orgullo venezolano en el mundo, como es Juan Fernández. Adelante, Juan. Un saludo, Napoleón, a la diáspora, y esta noticia que comenta sobre la confirmación de la apertura de una oficina de PDVSA en Moscú por parte de Manuel Quevedo, valga señalar, dentro del ambiente del Foro Económico de San Petersburgo, un evento patrocinado, por cierto, por el gobierno ruso y en donde asisten, bueno, muchos invitados, empresas rusas del sector energético muy importantes como Rosneft, Gazprom, y valga señalar que dentro de este ambiente también se ha confirmado por parte del ministro de Finanzas usurpador Serpa el pago de unos 200 millones de dólares correspondiente a las obligaciones que la supuesta revolución ha adquirido por los financiamientos rusos. La apertura de esta oficina de PDVSA, Napoleón, lo que hace es evidenciar
que el régimen de Maduro sabe que en Occidente, por llamarlo de alguna manera que podamos entendernos todos, no le va a aceptar las vagabunderías que vienen realizando con respecto a movimientos de dinero, que van a ser vigiladas las transacciones que realice Petróleos de Venezuela, sobre todo en mira de las sanciones que han sido impuestas a las operaciones que tiene y que viene realizando la petrolera, tratando de bypassear, ¿no? Evidentemente las sanciones. Recordemos que hace un par de meses atrás, desde la oficina de Lisboa, que por cierto la cierran, se trató de movilizar unos fondos a Uruguay con el esquema del Bandes, o sea, todo un juego muy oscuro en relación al dinero de todos los venezolanos, y eso no se pudo realizar y por lo tanto pues se van para Moscú. Desde allí, obviamente, todas estas operaciones que se vienen realizando con Rosneft, sobre todo en el tema de suministro de combustible al mercado interno, por las deficiencias que ya hemos hablado a lo largo de estos días en tu programa, por la situación de la necesidad de tener crudo y nafta liviana para mezclarla para la producción de la faja, pues desde allí obviamente las van a realizar en teoría con un marco más seguro para lo que están buscando. Y evidentemente, por otro lado, también podemos indicar que eso hace que Putin tenga más control todavía sobre las actividades que se van a realizar con respecto a PDVSA. Esto no es una razón comercial, aquí no hay un aspecto económico para beneficio de los venezolanos. Aquí lo que se está tratando de hacer es raspar la olla, ver los mecanismos que se pueden utilizar para que el esquema sancionador y la comunidad financiera internacional sea burlada, y por lo tanto, qué mejor que abrir una oficina en Moscú. Yo creo que esto es un preludio, obviamente, de cómo las cosas se van a continuar complicando para los venezolanos, y que el colapso económico sigue profundizándose en Venezuela. Gracias, Juan Fernández, economista y quien fuera alto ejecutivo de PDVSA. Otro titular que necesita un análisis es la bendición que le hace el narcodictador al ELN. Con la bendición de Maduro, el ELN gana cada vez mayor presencia en Venezuela, porque aparentemente además militares venezolanos entrenan a estos terroristas. Bueno, igual que los militares venezolanos son unos narcotraficantes, los que están con el régimen, quiero decir, no todos. Los entrenan en los todos los equipos bélicos que Rusia le vendió al régimen venezolano. Pero vamos a ver qué nos dice Pablo Medina o cómo analiza Pablo Medina este titular. Adelante. Mira, hermano, este es un problema sumamente delicado. Esta información de que el ELN ha recibido entrenamiento en manejo de las armas rusas, no es nuevo. Es una información que se conoce en Venezuela, que el ejército entrena al ELN, que el ejército venezolano entregó en el pasado armas de la FARC provenientes de Rusia. Y Rusia guarda silencio, Putin guarda silencio, el canciller de Rusia guarda silencio. Y también el de Colombia, caso el actual canciller no lo sabe, el actual presidente. Y esto es sumamente grave, porque ¿qué es lo que indica? Que están conformando una guerrilla continental. Y el ELN está en el territorio venezolano, frente a Colombia, por el Arauca, por el Zulia, y también del lado de Brasil. Están entrenando, conformando un cuerpo guerrillero que, como lo dijo el Che Guevara hace muchos años, crear 3 o 4 Vietnam. Se trata de una guerrilla, de crear una guerrilla continental. Ya los rusos y los chinos tienen intereses, e Irán, intereses en Venezuela, petroleros, de gas. Y ahora tienen pues ya también presencia militar. Ahí no solamente los asesores, también tienen un cuerpo de 450 hombres que es el anillo de Nicolás Maduro. ¿Qué más? ¿Qué más?
y cada día se van afincando y enterrando y enraizando en el territorio venezolano y de ahí van para el resto del continente. ¿Y cuál es la respuesta? Está el canciller de Colombia, que se reunió recientemente con el canciller de Rusia. La respuesta, señor presidente Iván Duque, no es diplomática. La respuesta, señor Jair Bolsonaro, no es diplomática. Y es curioso, para que ustedes vean, la doble cara del Grupo de Lima. Aquí los embajadores que están en la OEA, cuando están en la OEA, que es una organización que está cerca de la Casa Blanca, tuve los embajadores todos criticando y hablando como se debe hablar la crisis de Venezuela. Pero los cancilleres, cuando se reúnen allá, en cualquier ciudad de América del Sur, dicen lo contrario. Entonces, promoviendo reuniones con Cuba, que es el factor, la principal fuente de problemas, que es la que orienta con Rusia y con China toda la estrategia de ir copando el continente latinoamericano. Así como esas migraciones, esas caravanas hacia Estados Unidos, todo esto es un plan. Igualmente, esto de la ELN, la FARC. Así que, lo único que podemos hacer nosotros es denunciar esto. ¿Cómo lo hacemos? Gracias, Pablo Medina. Es el análisis que hace Pablo Medina sobre esta otra noticia de gran importancia, de muchísima importancia. Vamos a ver qué pasa con la prensa internacional. ¿Cuáles son los principales titulares, ¿no? Y qué podemos, qué nos puede interesar de ello? Vamos, por ejemplo, al Wall Street Journal. ¿Qué dice el Wall Street Journal? La Reserva Federal comienza el debate sobre si reducir las tasas de interés tan pronto como en junio. Hay dos grandes presiones en un continuo tira y encoge en la economía norteamericana de este momento. El caos comercial ocasionado por la guerra de aranceles iniciada por Donald Trump, que sacude de manera negativa a los mercados financieros y enturbia las perspectivas económicas, y las decisiones de la Reserva Federal, que se anticipa que tendrá que intervenir recortando las tasas de interés para tratar de rescatar la economía. Ese es el principal titular en este momento del Wall Street Journal. Vámonos ahora al Washington Post. Dice así: México busca evitar los aranceles con un posible acuerdo que limita a los migrantes de Centroamérica que se dirigen al norte y le permite a los Estados Unidos deportar a los solicitantes de asilo. El acuerdo, que revisaría las normas de asilo y enviaría miles de tropas mexicanas a la frontera con Guatemala, no está finalizado y el presidente Donald Trump podría no aceptarlo. Por otra parte, la agencia de noticias alemana Reuters destaca que Putin dice que una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela sería un desastre y dijo que ni siquiera los aliados de Washington apoyan ese recurso de acción, cosa que es cierto, los apoyos de Washington no lo apoyan. Pero una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no sería tanto desastre, por cierto, como lo fue la intervención militar y el secuestro de las tropas de Putin, por ejemplo, en Crimea. Para ellos sí, para eso no es una injerencia militar ni una intervención militar. Sigo leyendo entonces a Reuters. Hablando en un foro económico en San Petersburgo, Putin también dijo que los especialistas técnicos rusos permanecen en Venezuela para dar servicio a los equipos militares rusos, algo que afirma los obliga contractualmente a hacer, pero que Moscú no estaba estableciendo ninguna base militar especial en Venezuela, a pesar de ser un aliado muy cercano. Por cierto, esos especialistas técnicos, bien malos que son, porque ahí el otro día mostrábamos los helicópteros hechos un desastre, inservible, en varios equipos rusos, vendidos por los rusos, inservibles. O sea que algo hay de mentira. Bueno, esta parte del espacio es gracias a la gente de Aptitude and Square en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Gente Aptitude Dance World.
Vamos a continuar entonces para completar la información que dice CNN, un servicio noticioso perseguido por el régimen. El principal titular: aranceles a México le costarían 400.000 empleos a los Estados Unidos. La expansión del gobierno de Donald Trump de la guerra comercial global a México podría tener graves consecuencias económicas para los trabajadores estadounidenses, especialmente en Texas. Y eso respondería a la inquietud, por cierto, que tienen los mismos republicanos que no están de acuerdo con estas decisiones de Donald Trump. Vamos ahora a NTN 24, otro servicio informativo perseguido por el régimen venezolano. Principal titular: abren investigación preliminar contra Juan Manuel Santos por el caso Odebrecht. El expresidente Juan Manuel Santos sería investigado por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. Segundo titular: la televisión colombiana de luto porque murió J. Mario Valencia. Tercer titular: Putin manifiesta tener una posición neutral frente a Guaidó. Cuarto titular: México ve aranceles en relaciones con Estados Unidos tras las reuniones con los representantes de los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es el titular principal de dos servicios noticiosos perseguidos por el régimen. Tenemos el Nacional, principal titular: Perú solicitará visa a ciudadanos venezolanos. La medida comenzará a regir el 15 de junio y el documento puede ser registrado en los consulados peruanos. El anuncio fue hecho este jueves durante la tercera expulsión de nacionales que han ingresado clandestinamente o han falseado la información. En un segundo titular, Grupo de Lima acordó intensificar la presión contra Nicolás Maduro. Los representantes de los países latinoamericanos aseveraron que solicitarán mayor apoyo de la comunidad internacional para acabar con la crisis del país. Julio Borges destacó que los objetivos serán la ejecución de más sanciones a los familiares y testaferros del oficialismo. Y un tercer titular del Nacional: Consejo Legislativo de Vargas aprobó cambio de nombre a Estado La Guaira. El presidente del Parlamento Regional señaló que la adaptación de la ley se llevará a cabo en los próximos meses. Es que tienen que inventar cualquier cosa para tratar de despistar del caos total en que está eso. En La Patilla, señores, principal titular: Perú anuncia que exigirá visado humanitario a los venezolanos. Segundo titular: Venezuela se quedará sin gasolina en un mes, alertan trabajadores petroleros. Tercer titular: Elliot Abrams: seguiremos presionando al régimen de Nicolás Maduro. Esos son los tres principales titulares de La Patilla. Pero vamos a ver qué nos dice desde Caracas y cuál es el resumen de Efraín Cruz. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través del canal Bravo 24. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, arroba Babuito en redes sociales. Aunque sigamos bloqueados en Twitter, bueno, por las personas que no desean que se sepa la verdad de todo lo que ocurre en Venezuela. Y tenemos que comenzar hablando de la información que escribió en su red social Twitter la ex primera dama y también dicen espera de boxeo del difunto Hugo Chávez, Marisabel Rodríguez, sobre la llegada de Fabiana Rosales a Venezuela. Y dice textualmente así: bienvenida a Fabiana Rosales, qué suerte tienes. Yo jamás pude hacer una gira tan larga y menos tan costosa. Y menos antes de pisar la viñeta y la casona. Mi primera gira fue para ayudar a los damnificados del huracán Mitch en Centroamérica y fuimos a llevar, no a buscar. Esto lo escribió Rodríguez en su cuenta de la red social. Junto, además, a esta publicación está un video que hace alusión a una posible infidelidad del parlamentario a Rosales en el estado de Iras mientras ella estuvo de viaje. Bueno, ¿por qué podemos esperar de la señora Marisabel Rodríguez luego de haber estado casada con alguien como Hugo Chávez? Otra información muy importante es que Alimentos del Monte informó la quiebra de la compañía en Venezuela. Eso lo informó en la mañana de hoy. Otra lamentable pérdida para todo lo que es el proceso económico venezolano.
Y esto también alenta, bueno, y ha llamado también a encender alarmas de otras compañías que también están informando que están pasando por situaciones muy cercanas a esta y que lamentablemente van a tener que cerrar operaciones. Esto, recordemos que es unas empresas chilenas de alimentos y frutos y empresas Carozzi que admitieron ante los tribunales venezolanos que la compañía de alimentos del Monte está en quiebra por deudas con sus proveedores internacionales. Esta es la situación que está ocurriendo. También algo muy importante es que Nicolás Maduro ha nombrado otro ministro de Energía en el país cuando Gaviria tenía solo 2 meses en este cargo. Y recordemos que anteriormente estaba Luis Mota Domínguez, quien ya tenía además 4 años en este cargo y que ninguno hasta ahora ha logrado resolver esta situación. Estamos hablando de Freddy Brito Maestre, quien además antes era el ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, los cambios que está haciendo Maduro para ver si logra de alguna manera solucionar algo que hasta ahora no ha podido. Y antes de terminar también tenemos que informar que los docentes salieron a las calles de Caracas hoy a denunciar que todos los acuerdos que han firmado, todo lo que les ha ofrecido el ministro Aristóbulo Turis, nada de esto se ha cumplido y que lamentablemente hoy en día deben hacer otro tipo de trabajos como ser taxistas, costureras o reposteras para poder lograr llevar la comida a su casa. Además, esto lo hicieron en el centro de Caracas y se unieron en la Plaza del Banco Central con las personas que, recordemos, están manifestando una huelga de hambre, ex empleados de PDVSA, para que se les pueda pagar aquellos pasivos laborales, los que estuvimos hablando en estos días. Su intención era llegar a la vicepresidencia, pero esto no fue posible, ya que un cordón de la Guardia Nacional que no lo permitió. Bueno, así están las cosas por Venezuela. Como sabemos, esto puede cambiar en cualquier momento y nosotros lo vamos a hacer saber a través de Bravo 24 y de mi red social en Instagram, que sigue activa, @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Muchas gracias, Efraín. Bueno, Marisabel Rodríguez parece que se olvidó de su primera gira, porque su primera gira no fue esa, su primera gira fue con los peloteros del equipo Lara. Sí, esa fue su primera gira con diferentes peloteros del equipo Lara. Bueno, aquí tenemos a Gustavo Díaz, el director de Dólar Today, a ver cómo está el Bolívar soberano. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este jueves 6 de junio y abre el viernes 7 de junio en 6.346,65. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 5.919,24. El dólar Bitcoin en 6.306,30. El euro en 7.150,39. Muchísimas gracias, Gustavo. Será entonces hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo Díaz. Pueden seguir a Gustavo Díaz a través de el Twitter @dollartoday. @dollartoday. Bueno, esto es bien interesante. El profesor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de los Estados Unidos afirma lo siguiente, escucha bien. Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe del crimen organizado de gran escala. Un grupo de criminales ha tomado el control del Estado y ha asaltado la tesorería. El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional y ni siquiera un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias sin violar su soberanía. De momento, no hay cómo liberar a Venezuela, a su gente y sus recursos de quienes los secuestran a punta de pistola, es la afirmación, repito, del profesor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de los Estados Unidos. Le leí justamente esta afirmación a Daniel Lara Farías y le pido que haga su análisis. Adelante, Daniel. Saludo, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas y en especial a los suscriptores de tu canal Bravo 24. Napoleón, eso que me planteas
sobre la visión de Venezuela como una nación capturada por una banda criminal que asaltó el Estado para, con las estructuras del Estado, mantener a la ciudadanía como rehén. Es una visión que yo comparto plenamente. Cuando se habla de los mecanismos para la liberación de ese rehén, podría diferir en algunos aspectos. Porque es que aquí se quiere analizar un secuestro con argumentaciones políticas. Y si estamos hablando de un secuestro, las argumentaciones tienen que ser militares y policiales, o en todo caso fundamentalmente criminales, de combate a un criminal. Se está combatiendo un criminal. Cuando revisamos las declaraciones de voceros de los Estados Unidos que hablan de buscar que el criminal suelte al rehén a cambio de ciertos beneficios que son fundamentalmente impunidad, el problema es que no está entonces en cuál es el mecanismo legal que se tiene que utilizar. Aquí lo que se está hablando es de una visión errada. Es que se está tratando como una fuerza política a una banda criminal. Ese es el primer problema. Estamos hablando de que se quiere tratar a Pablo Escobar como si fuese un jefe de un partido y no jefe de un cartel. De que se quiere tratar a los sicarios de Pablo Escobar no como si fuesen unos asesinos, sino como si fuesen unos diputados o unos actores políticos. Ese es el problema. El problema no es el instrumento jurídico que se tiene que buscar. El problema es la visión que se está utilizando para combatir el problema. Están tratando como políticos una banda criminal y están buscando soluciones políticas a un secuestro. Y eso no tiene solución política. Es que la solución tiene que ser policial. La solución tiene que ser el combate a una banda criminal. Eso pasa por, número uno, empezarles a aumentar el costo del secuestro que están ejecutando. Y entonces aquí donde se entra al siguiente punto. ¿Cuál es la prenda? ¿Cuál es lo que, y creo que lo hablábamos el otro día, qué es lo que tiene el secuestrador que no quiere soltar? No es el rehén, es el poder. Entonces hay que hacerles caro el mantenimiento del poder. Hay que hacerle sentir a esa banda criminal que ellos son capaces de pasarla muy mal si siguen teniendo el poder. Y eso no, la única forma de hacer eso es llevándole la guerra a su casa, a los que son esos criminales. Llevarle la guerra a su casa, a su familia, no solamente a sus cuentas bancarias en manos de testaferros, sino a la puerta de su casa, a que se sientan inseguros, a que sientan que de verdad la pueden pasar muy mal ellos y su familia si no sueltan el poder. Eso es un combate criminal. Ahora, si aquí lo que se les plantea es que sus hijos y sus hijas puedan estudiar tranquilamente en el extranjero, si aquí lo que se plantea es que ellos puedan formar parte de un gobierno de transición en igualdad de condiciones como si fuese una fuerza política normal, si aquí lo que se plantea es una negociación de dejarle parte de los robados a cambio de que permitan que la oposición participe de una u otra manera en un gobierno, aquí de lo que estamos hablando es de permitirle a los delincuentes que sigan delinquiendo y permitirle al secuestrador que tenga hijos con la secuestrada. De tal manera que si vamos a hablar de verdad del combate a un secuestro, lo primero que tenemos que hacer es no es buscar las leyes, sino tratar a los criminales como lo que son, como criminales. Yo creo que ese sería un buen comienzo, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Creo que sería un excelente comienzo, tratar a los criminales como lo que son, unos criminales. Bueno, y regresa, señores, por segundo día tenemos nuevamente a Berenice Gómez Lavicha desde Bogotá, cada vez más respuesta. Adelante, Berenice, te escuchamos. Sí, listo. ¿Qué hubo, Napoleón? Me pillé nuevamente aquí en el Café Miró en Chapinero, aquí en la ciudad de Bogotá. Posiblemente uno de los cafés más bellos que existe en la ciudad de Bogotá, en donde hay cafés maravillosos, pero ninguno como el Miró. Ahora, te quería decir que mira, estoy muy agradecida a todas las personas que ven tu programa 24 horas y que me han dado la bienvenida a tu programa nuevamente y que les ha gustado que yo haya vuelto. De verdad los agradezco en el alma porque lo hago para ti, pero lo hago para ellos. Y lo hago porque
estoy recuperando mi salud de una manera maravillosa y creo que es mi deber volver. Te repito que por segundo día no aparecemos en la prensa colombiana. El problema venezolano o los venezolanos, no aparecemos en la prensa colombiana. Ya yo la registré, no está. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que hay mucha molestia en el gobierno del presidente Duque, con toda razón, porque el gobierno del presidente Duque inició también Juan Manuel Santos, y no hay que negarlo, pero el gobierno del presidente Duque ha sido muy especial en acoger a los venezolanos, en darle a los venezolanos un espacio, a pesar de que en Perú los venezolanos ya pueden ejercer sin apostillar, y aquí los venezolanos no tienen derecho a ningún trabajo académico o importante si no han apostillado los títulos del bachillerato, del pregrado y del posgrado, que espero que se solucione. ¿Cómo es posible que un gobierno que nos ha tratado tan bien, que le hemos llenado las escuelas de niños, que hemos saturado en oportunidades las pequeñas ciudades o la marginalidad de las grandes ciudades, no haya sido ni siquiera tomado en cuenta para participar por teléfono, vía directa, que Venezuela iba a negociar con los asesinos de los venezolanos, que son el régimen, a través de los negociadores noruegos, con toda la carga que significa para los colombianos, la justicia colombiana, el hecho de que los acuerdos de paz ha dejado en libertad prácticamente a los asesinos de la FARC. Bueno, allá ellos. Muchísimas gracias al gobierno de Colombia, que también se inició esta cosa que les voy a decir con el presidente Santos y sigue ahora con el presidente Duque, que es el PEP, Permiso Especial de Permanencia, que nos permite estar y de manera legal en Colombia a los venezolanos que nos empadronamos allí, que llenamos todos los requisitos. Bueno, no tener antecedentes penales, etcétera, no estar a punto de que nos extraditen, etcétera. No sirve para nada porque no, cuando vas a abrir una cuenta de banco te dicen que no sirve para eso, que tienes que tener cédula de colombiano. Inclusive en oportunidades no sirve para retirar dinero cuando te mandan remesas. Pero bueno, si hay algún colombiano que te quiere dar trabajo, sirve mucho el PEP, este permiso, porque quiere decir que estás legal en Colombia. Sirve para entrar y salir de Colombia. Eso también hay que agradecerlo. Hoy comenzó la renovación del primer lote de PEP, dado hace 3 años. En el segundo lote, dado hace 2 años, entraré yo para renovar. Y en el tercer lote, el último PEP. Ya eso empezó a hacer. No cuesta dinero, eso está en la página web de Migración Colombia, una organización que también ha hecho mucho por los venezolanos. Aparte de eso, quería decirte que habrá que mandar a callar el señor Mike Pompeo. Te estoy hablando, Mike Pompeo, en la tarde de hoy se desató. Mike Pompeo es el secretario de Estado, es decir, el canciller de los Estados Unidos. Ese señor viene de ser director de la CIA y ahora hoy está diciendo unas cosas de la oposición que hasta a ti te puede dar un soponcio, Napoleón. Bueno, dice que después de que tomen el poder en Venezuela la gente, todo el mundo va a decir, hazme presidente a mí, gringo, hazme presidente a mí. Y que están muy decepcionados con el trabajo que está haciendo la oposición venezolana. Las cosas que yo digo en la red, ya, bueno, ahora coincidimos Mike Pompeo y yo. Entonces la gente, cuando yo la publico, me dice que soy del G2. Me pregunto si ya habrán descubierto que Mike Pompeo es del G2. ¿Será que el presidente Trump trabaja para la inteligencia cubana? ¿Por qué dice Maduro, coño a tu madre? Y nadie dice que yo oiga Chávez o cubano, coño a tu madre. Bueno, aquí estoy, Napoleón, feliz porque estoy colaborando con tu programa de 24 horas y cada día me voy a sentir mejor. Y mi tributo a la vida es que me vean las personas que quieren saber de las noticias de Venezuela y las que me detestan a través de tu programa. Ay, Berenice Gómez para rato, así como hay Bravo 24 y Napoleón Bravo para rato. Bye bye, aquí me quedo tomando café con mi niña linda aquí en el Cerro Miró. Saluda a los venezolanos. Ella es Marilu. Bye bye. Hasta luego, Berenice Gómez. Espero que nos invites a ese café Miró, restaurante Miró, que ya veo que tiene copias de algunos de los cuadros de Miró.
Bueno, señores, llegó el momento de Virginia Escobar, la bicha. Hola, Napoleón. Para el viernes 7 de junio, las energías se recaen sobre Marte, que es una energía de decisiones fuertes y de acción. Simboliza el espíritu competitivo, el afán de conquista y los actos instintivos. En su lado oscuro, representa la guerra, la agresividad y la ira incontrolada, pero normalmente significa una fuerza que reactiva el avance. El signo mejor aspectado es Aries, que junto a un grupo podrá encontrar la salida a una crisis. Piscis, recibirás consejos sobre el manejo de dinero o la fortuna en tiempos de crisis que te serán muy útiles. Cáncer, enloquecerás ante una situación de dinero o carencias que te dejará totalmente agotado. Escorpio, consultarás a varias personas sobre asuntos financieros. Acuario, cambios inesperados sobre asuntos de dinero traerá disputas fuertes. Libra, ves el futuro con promesa de mejores tiempos, pero no lo estás viendo desde la razón. Géminis, verás cómo se caen tus planes de repente. Te sentirás robado o ultrajado. Sagitario, no podrás esconder más el engaño. Llegan los problemas económicos. Leo, tendrás que luchar contra los egocentrismos en tu entorno. Tienes el poder de calmarlos y darles alivio. Tauro, nuevamente te tocará tomar las riendas de todo, incluso de tu propia familia. Esto pondrá a prueba tu coraje. Capricornio, estás preocupado por tu familia y su bienestar. Sabes que algo no anda bien. Virgo, en realidad, cosas imprevistas te causan inquietudes por dinero y también te causan tristezas y desánimos. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Y vamos a cerrar con una excelente versión de Moliendo Café. Moliendo Café es posiblemente una de las tres canciones venezolanas más famosas en el mundo entero. Llegó al primer lugar allá por los años 60, hasta en Japón. Llegó al primer lugar en casi toda América Latina, llegó al primer lugar en España, llegó a los primeros lugares en Canadá, en fin, en China también se escuchó el Moliendo Café bastante. Pero el Moliendo Café, la primera persona que cantó Moliendo Café, porque fue compuesta como instrumental por Hugo Blanco, que era menor de edad, y cuentan, eso lo niega el tío José Manso, que como era menor de edad no podía escribir en la Asociación de Autores y Compositores la canción y le pidió la ayuda a su tío y ahora aparecen los dos como compositores. El tío dice que no, que los dos sí son los compositores. En fin, lo cierto es que la primera persona que cantó el Moliendo Café escuchó la versión instrumental cuando vino a presentarse, cuando fue a Venezuela a presentarse al show de Reni. Era una de las cantantes más famosas de aquella época, una de las cantantes latinas más famosas era la chilena Mona Bell, que venía de triunfar en el Festival de Benidorm cantando El Telegrama, La Montaña, El Día de los Enamorados, etc. Y preguntó, pero yo quiero cantar esa canción, necesito la letra de la canción. Y entonces hizo que Hugo Blanco corriera, le dijeron eso a Hugo Blanco, supongo que a Reni, y hiciera una letra para esa canción, para Moliendo Café. Pues vamos a despedirnos justamente con esta versión excelente, ¿no? De Moliendo Café y lo que es un muchacho que ama el cuatro, cómo le saca, no cuatro, las cuatro cuerdas al cuatro, ocho cuerdas le saca. Escúchenlo bien, en 24 horas regresamos.